Bye. A todos, ¿Cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal. Bien hallados, seáis todos a mi casa, una casa que se dirige hoy al mar para hablar de los rusos, de un submarino ruso que realmente pues cambió la historia desde que la cula aparecía en mi vida a través de los trabajos que vengo haciendo hace más o menos seis años en este canal y gracias a la documentación que me facilitó revista defensa para hacer una de las series más largas que he hecho sobre la marina rusa pues bueno me suscitó bastante interés el saber alguna cosa más de él hace unas semanas me topé con antiguos textos y fue cuando me decidí a dedicarle unas cuantas horas a por qué no saber algo más sobre este submarino o sea primero yo después escribirlo para que vosotros pues también estuvierais enterados de él. El máximo detalle posible sobre el proyecto 971, de designación OTAN-Acula que es un submarino de propulsión nuclear de ataque que empezaría su singladura en el mar en 1986. Y uno de esos datos que tras el paso de los años se ha sabido es que el planteamiento inicial de construir este submarino pues, eh, era hacerlo enteramente en titanio, pero a causa de los altísimos costes de construcción y falta de una buena infraestructura para ser llevado a cabo, pues, se optó por el clásico acero. Obviamente con este cambio pues, había una pérdida de movilidad relativa, ya que el titanio, ya sabéis que es uno de los materiales más densos de la Tierra, por si no el que más, pero a veces, el detalle es que es mucho más ligero que el acero. El caso es que el proyecto definitivo Akula pues resultaría mil toneladas más pesado de hacerlo en titanio, a hacerlo en acero. Se fabricó en dos astilleros: el de la flota del Norte en Severodvinsk y el la del Pacífico en el Cosmolons del Amur. Una de las cosas además que sin duda llama la atención, pues es su línea, una línea realmente muy bonita, muy estilizada y en definitiva, pues una auténtica belleza. Otro dato interesante eh, y que es muy visible en su diseño es el bulbo posterior a la popa, que no es otra cosa que un sonar retráctil. ¿Os acordáis hace poco en el vídeo que dediqué a la maniobra Loco Iván, que os contaba que algunos submarinos montaban en su parte trasera o la parte de popa este tipo de bulbo porque contenía un radar que se podía desenganchar y podía así saber el submarino detrás, digamos, del ruido de su propia hélice si lo estaban siguiendo? O sea, si ya sabéis que el ruido de las hélices impulsoras es. Muy, muy molesto para detectar a alguien que te sigue. En fin, es un submarino pesado, navega muy bien, aunque eh, ni el cula, con 33 nudos, que pasado a kilómetros son 61 km por hora, ni los sierra, 34 nudos, son ni de cerca los más rápidos. El más rápido, a riesgo de que no me creáis, os diré que es un submarino SSGN, o sea, lanzador de misiles nucleares de la clase. Papa, también de fabricación soviética, y que alcanzaría en los años 70 la increíble velocidad bajo el agua de 44,7 nudos, o que es lo mismo 88,79 km por hora. Pero hay que decirlo que lo más importante de la cula no es la velocidad, es. el silencio. Cuando los 971 hicieron su aparición en el año 86 fueron un palo bien gordo para los analistas e ingenieros norteamericanos, pues al igual que con los pasaría o que ocurriría con los enormes SSGN del tipo Typhoon, estos submarinos también marcaban la diferencia respecto a lo que existía en ese momento y por tanto pues iban a cambiar la historia, iban a cambiar el equilibrio de fuerzas, pues sí o sí. El acula es, por tanto, sinónimo de silencio bajo el mar, por lo que a partir de cuando fue introducido el primer casco dentro del agua, pues eso lo que hizo, pues sencillamente, romper el equilibrio y hacer pues que los yankees dejaran de tener la ventaja que hasta ese momento habían disfrutado. El tiburón, como indica su nombre, resultó un salto tecnológico brutal para ese momento, pues igualaba o superaba en silencio todas las clases. De submarinos norteamericanos y de la OTAN, o de la NATO, existentes. Me hizo gracia leer que el secretario de Defensa Norteamericano de entonces, un tal. William Perry, dijo en una reunión del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. que la aparición de esta clase de submarinos. Bueno, terminaba, digamos, con el almuerzo gratuito para todos. Era una manera de expresar lo que significaba el Acula a finales de los 80. y también para obtener más fondos para sus proyectos de la época que no eran para nada baratos, de hecho, los, los pocos años, si recordáis, hubo un fiasco bastante importante, bastante sonado, que fue el, los submarinos de la clase a Sea Wolf, aunque las tres unidades que llegaron finalmente a producirse, pues aún siguen en activo. 26 fueron canceladas, no se construyeron, algo un poco parecido al B-2, al caso del B-2, del bombardero B-2 pesado. Subacero de la clase... HY100 les permitía poder bajar más, a más profundidad y más eficientemente que el acero del tipo HY80 de los submarinos de la clase Los Ángeles, que por aquel entonces eran los más modernos del mundo. Hasta ese momento la capacidad de los soviéticos era más bien baja, era más bien baja. Siento si alguno de mis seguidores pues, les pueda incomodar algunas de las expresiones o datos que aporto o ejemplos, pero es una realidad contra contrastada por datos. Fijaros que en 1978, cuando aquí, el que tenéis delante aquí, la webcam, el Trufaul, pues había recién cumplido seis añitos, un submarino norteamericano de la clase Sturgeon, concretamente el SSN 681 Batfish, y os hago un inciso, no confundamos a este Batfish, el SSN, con el USS Batfish SS310 que fue un submarino de la clase Balao que iba a protagonizar la increíble hazaña de hundir tres submarinos japoneses en menos de 76 horas. El SSS, me he pasado con tantas SSN, Badfish de propulsión nuclear, estuvo persiguiendo a un submarino soviético durante 50 días consecutivos sin ser detectado justo detrás del culo del ruso. El amigo Fede Supervieye, no sé, ¿qué te parece seguir a un barco enemigo más de 9.000 millas y que este no te haya localizado, ¿no? Es que parece realmente increíble. Pues así estaban las cosas hasta la llegada de la cula. Y sí, amigos, las cosas estaban mal para los rusos, había inferioridad, pero las cosas no iban a tardar en cambiar. Pero de nuevo aportaros datos interesantes para esos pues que se creen que Rusia es omnipotente, que Rusia lo inventa todo, que son autosuficientes, que hace lo que les da la gana. Pues no, amigos. Eso no es así. Eso es una realidad que alguien se la ha hecho paralela. Deciros que la creación de la cula y su silencio vino condicionada por dos hechos muy, muy importantes. La primera... La colaboración inestimable de un espía norteamericano que pasaba información a los soviéticos desde el año 1968 llamado John Walker, un traidor que vendió su alma al diablo al proporcionar toda clase de información acerca de radares, sonares, hidrófonos que se estaban usando en submarinos norteamericanos. Y la segunda es la colaboración inestimable de una compañía japonesa como la Toshiba y otra noruega, como la Konsberg-Bergfrabik. Para, pues bueno, que les proporcionaron una tecnología para hacer las hélices pues más silenciosas. Y unas computadoras para que la sincronización fuera perfecta. Ellos sacaron un rédito y después fueron otros países los que tuvieron que rascarse los bolsillos para contrarrestar lo que habían hecho. En fin, un auténtico despropósito nacional de primer orden. Pero bueno, pasemos a hablar un poquito del armamento ofensivo del tiburón. Y el Akula fue y es o sigue siendo un cazador muy bien dotado con 8 tubos lanzatorpedos, 4 de 533mm y 4 enormes de 650mm, dispuestos en dos filas horizontales de A4, todas en proa. Tiene la capacidad de cargar hasta 40 ingenios de estos que se tiran bajo el agua y hacen pum y boom bajo los barcos o submarinos. Y bueno, el único punto débil pues sigue siendo pues siempre un poco lo que es lo de los rusos, la electrónica, es el punto menos bueno. Los tubos de 533 mm podían y pueden usarse tanto para lanzar los torpedos del tipo 53 como los misiles del tipo SSN 15 Starfish. Y en cambio, como os he dicho, los enormes tubos de 650 mm sirven para poder lanzar los grandísimos torpedos del tipo 65 como los misiles SSN 16 Stallion o bien ser adecuados para cargar y sembrar minas. Unas minas que se pueden instalar en los, las entradas, las bocanas de puertos enemigos que se deseen. Además, una de sus misiones más importantes es precisamente, pues eso, vigilar las entradas de los puertos donde salen los submarinos o salen buques de importancia estratégica, como puedan ser, por ejemplo, pues eso, un portaaviones. Las minas podían ser incluso del tipo nuclear. Y bueno, los Akula mejorados disponen también de seis tubos adicionales, pero estos tubos son un verdadero misterio ya que solo pueden volverse a cargar en caso de ser disparados desde el exterior, desconociendo exactamente su posible uso más allá de la carga de torpedos experimentales. Y la clase Akula fue la mejor clase de submarinos de la Armada Rusa durante más de 30 años hasta la llegada. En 2013, de las primeras unidades de la clase Yasen. No olvidemos también, dentro del apartado que tanto me gusta de las Anécdotas Varias, que los submarinos de ataque de ambos bandos llevaban acechándose bajo el agua muchos años y no faltan los piques, chulerías y, por supuesto, accidentes. Y por poneros un ejemplo, el grave incidente ocurrido entre el submarino de la US Navy James Madison con otro de la clase Victor ruso, a pocos kilómetros de la bocana de la base norteamericana de submarinos Hollylock, en la que el capitán ruso pues, fue tan agresivo y tan agonías que y se quiso situar tan y tan cerca del norteamericano, que éste efectuó una maniobra un, un tanto extraña antes de sumergirse, que el tío frenó. Y cuando se sumergió el Yankee lo hizo encima del ruso, le reventó la vela y condenó al Yankee a nueve millas, sabes, un ratito de nada, a volver a su base para ver qué es lo que tenían dañado, qué daños tenían en el casco, y al ruso pues nada, condenado a una larga y dolorosa vuelta a su base, siempre en superficie y seguramente el capitán acabaría en un gulag por listo. Años más tarde se intercambiarían las tornas, siendo los soviéticos los que empezarían a detectar. Los cazadores norteamericanos cerca de las bases rusas, lo que iba a propiciar una reasignación de papeles de los submarinos de ataque rusos, pues ahora se dieron cuenta que no tan solo tenían que atacar en las bases norteamericanas, sino que tenían que defender a sus Typhoon y bueno, toda la clase de SSGN, lanzadores de misiles. El caso es que los rusos quisieron dar un paso más allá y llegó la clase Akula 2, una clase 2 realmente bestial, enorme, doblaron el peso hasta las 13400 toneladas y bueno, estos eran capaces de bajar hasta un poquito más de 500 metros de profundidad y tenían una rotura de casco sobre los 650 teórica. O sea, que podían bajar mucho. Los Acula 2 también eran 2,5 metros más largos de los Acula 1, a fin de poder albergar un sistema activo de reducción de ruido. El sistema Arsonar también varió, lo cambiaron, el obsoleto MKG500 por el MKG540-SCAD-3. Y lo que queda muy claro es que la tecnología punta siempre ha sido y sigue siendo el telón de Aquiles de la madre patria, la madre Rusia. Obviamente, por la carencia de dinero crónica en todos los proyectos de la Armada rusa y que han relegado a esta desde hace mucho tiempo a vivir un poco de la herencia de la disosión nuclear por encima de otras cosas. Se supone que todo viene un poco por el, el enorme gasto que se produjo en tiempos del derroche, endeudados hasta, endeudados hasta las tejas, y con una ruina económica que bueno, llevó precisamente a la desaparición de la antigua URSS. En la actualidad las tres primeras unidades de la clase Akula, el Akula, el Barnaul y el Calasot ya han sido dados de baja e incluso... El Akula ya ha sido incluso desguazado. Y dichas... Estas primeras tres unidades, pues continuar con el BRATS, que está esperando a ser modernizado, el MAGADAN, que está arrendado a la India, aunque sigue un largo proceso de modernización, el KUZBAS, el K419, que permanece en servicio y modernizado al estándar 971U, al SAMARA, al K295, que está a la espera de ser modernizado al estándar 971M, al NERPA, que es el K152, que sigue arrendado a la India como el INS Chakra hasta 2022, y está U Gradeado el modelo 971i de exportación, el Irvis, que es el KM, que se descartó en el 2014, no se llegó a construir, y otros dos que serían cancelados por faltas de fondos en marzo de 1992, con el primero terminado en un 25% y el otro con un tan solo 12%. El Bars, el K480, que se dio de baja. El Pantera, el K317, que sigue actualmente en servicio tras ser votado el 21 del 5 del 90. Increíble. ¿eh? El Volk, el K461, en proceso de modernización al estándar 971 hasta 2022. Y el Leopard, que está en proceso de modernización también al modelo 971M, en la actualidad hasta el año 2020. O sea que está a punto ya de volver a la mar el Leopard. El Tiger en reparación en SRZ Nerpa 2020-2023, el Beper en servicio, el Gepard sigue en servicio, el Cougar que fue cancelado, se usaron secciones de este para Alexander Nevsky y el RIS que fue cancelado y se usaron también sus secciones para armar el Yuri Dolgurki. De hecho, también comentaros que la ITIA alquilaría primero un submarino de la clase Charlie para disponer de la experiencia operativa de lo que era un submarino nuclear antes de que tuvieran a su disposición al NERPA, un ACULA de la clase 2 que empezaría su andadura en las tablas de diseño en 1993. Cuando la URSS colapsó, el proyecto se detuvo junto al casco del submarino que yacía en el suelo, oxidándose en un astillero ruso del Pacífico. Se firmó un contrato de compra en 2001, pero no fue hasta 2008 que se empezaría a someter el submarino a las pruebas de mar, una vez terminado, obviamente, con un retraso de muchísimos años, y sería un fatídico 8 de noviembre, un mes después de dar inicio a las pruebas, con el submarino abarrotado hasta arriba de ingenieros y asesores técnicos que sobrevendría la catástrofe. El submarino sufrió un fallo crítico en el sistema de extinción de incendios. Y el gas freón, que es el que se utiliza en estos casos, pues mató a 20 hombres y muchos más resultaron heridas de diferente consideración, pues había demasiada gente en el buque y el sistema de emergencia para contrarrestar los efectos de un gas que elimine el oxígeno no fueron suficientes para todos. Y finalmente, y muy a pesar de estas pérdidas humanas terribles, el 23 de enero de 2012 entraba a formar parte este II de la Armada India como el INS Chakara. Fuentes Indias ha comentado la necesidad de poseer un segundo acula, dos, a partir de 2023, pues con uno solo, pues patrullar todo el Índico no es suficiente. Más tarde, el INS Chacara sufriría una colisión en el mar que le obligó a grandísimas reparaciones que se extendieron muchísimos meses, pues se dice que incluso el sonar quedó gravemente averiado. Un choque con con un barco, pero eso se mantuvo en secreto. Como siempre, cuando no hay dinero, los proyectos se detienen o empiezan tocados de muerte ya desde buen inicio, y sería el caso de una Armada rusa que tras los tiempos de gloria, con proyectos monstruosos y costosísimos como los Delta IV, los Tefun, los Víctor, los Sierra II, a los que solo se construirían cuatro unidades, los Oscar II, el, el Kilo, el, el Paltus, que es un SSAN, pues ahí tenemos el problema. Y además, si calculas que la clase Yasen viene a costar 3,5 millones de dólares. Bueno, miles de millones de dólares, pues ahí tienes el tema. Lo que queda claro es que a día de hoy es que un submarino más silencioso, o el más silencioso de la actualidad, y por tanto más peligroso y capaz, son los rusos de la clase Yasen. Y eso provoca que los yankees ahora deban esmerarse muchísimo más en escuchar si no quieren ser localizados. Como siempre espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, nos vemos muy prontito de nuevo aquí en el canal con otro nuevo e interesante informe sobre quién sabe qué época y sobre qué sabe qué cosa, una persona, una cosa, un arma. Bueno, sí que lo saben mis patrones, ya sabéis que a partir de 2 dólares podéis formar parte de la élite de Trufaul, con 2 dólares mensuales me pongo a la altura de la miseria que cuesta estar suscrito a la revista Ejércitos. Y sí, mi canal es más variado y hablo de la Segunda Guerra Mundial, que ellos no lo hacen, pero bueno, ellos son más profesionales y yo solo soy un aprendiz de brujo. Saludos cordiales a todos, compás, y chao, chao.